Pero es inconcebible que el VAR no haya actuado en esta acción violenta Lima, que ya contaba con tarjeta amarilla. Pelota a su costado. La pelota local a su costado. Va subiendo Viera. Logran tirar. Palo y adentro. ¡Gol de Fénix Casas! Un golazo de derecha a los 35 minutos. Se miran. Los muchachos deportivos no pueden entender cómo el Punta Casa tiró con tanta precisión. Créanme, de 33, de 34 o de 35 metros fuera del arco. Un potente disparo. La pelota besó la parte interna al travesaño, picó totalmente adentro. Estamos a 10 del final de la primera parte. Cambio radical de pronto en la tabla. El próximo domingo, cuando termine la fecha, está ganando Fénix en Maldonado. Fénix con gol de casa gana por 1-0. Créanme, un señor gol para este señor delantero. Flor de gol en Maldonado. Pasó a ganar Fénix por 1-0. Pasado del Deportivo, le pegó desde la casa. Diego Casas, solita en un rincón bajo la niebla, dejó anidada el número 20 en un partido que estaba raro, que estaba extraño, donde la niebla también marca la pauta. Había arrancado mejor el Deportivo, lo emparejó Fénix, estaba entreverado. Hablamos en la previa de lo complejo que es el conjunto de Nacho Pallas. Da un batacazo, un verdadero golazo, gana Fénix. Y el partido otra vez cuesta arriba para el conjunto de Paladino. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con Ila 12 para crecer. A